Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Espero que hayan realizado bastantes dibujos y ejercicios de la sesión pasada, donde realizamos el punto, la línea y el plano, y que los tengan guardados para continuar. En esta segunda sesión vamos a ver lo que es un poco el tono. Explicaremos un poco lo que acerca del color, aunque no quisiera meterme tanto en ello porque se necesitaría otros 6 cursos para poder hablar acerca del color. Es todo un tema, pero lo que vamos a hacer un poco hablar de la escala de claro oscuro y una serie de ejercicios para representar la tridimensión en los objetos bidimensionales. La antigua Academia Francesa de Pintura consideraba como colores primarios aquellos que por su mezcla producían los demás colores, y como muchos saben, estos son el amarillo, el azul y el rojo, y mezclados el amarillo con el rojo da naranja, el azul y el amarillo da verde, y el azul con rojo da el morado, que son los colores secundarios. Isaac Newton sentó las bases de que los colores no existen en el siglo XVII. Encerrado en una sala oscura, dejó que un pequeño haz de luz blanca pasara por un orificio con un pequeño cristal, un prisma de base triangular, interceptó esa luz y percibió cómo esa luz se descomponía en 6 colores del espectro reflejándose en la pared donde incidía el rayo original. A ese fenómeno lo conocemos como refracción, y los colores que muestran son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. De esta manera se estableció que la luz blanca, que está presente en todas partes, está formada por partes de luz de 6 colores. Y cuando choca con otro cuerpo, este absorbe los colores y refleja otros. Esos colores reflejados son los que vemos con nuestra vista. Existen artistas como Piet Mondrian, que utilizaba los colores primarios en varias de sus pinturas, pero también planos. Es principalmente conocido por sus pinturas no figurativas, a las que llamó composiciones, que consisten en planos rectangulares en rojo, amarillo, azul, colores primarios y negro, separadas por gruesas líneas rectas y negras. El tono lo definimos como la propia cualidad que tiene un color. Tonos son todos los colores del ciclo cromático, desde los primarios, secundarios e intermedios, sin mezclar con el blanco o negro. Podemos decir que cuando se va a la izquierda o a la derecha en el ciclo cromático, se produce un cambio de tono. Es el estímulo que nos permite distinguir un color de otro. Se define como la variación cualitativa del color en relación con la longitud de onda de su radiación. También tenemos la luminosidad. La luminosidad es el grado de claridad u obscuridad de un color. Cuando un color lo mezclamos con blanco, da como resultado ese mismo color, pero más claro. La luminosidad de un color genera una escala cromática de valor que termina en el blanco. En esta ocasión hacemos un ejercicio a partir de líneas donde podemos ejemplificar esta luminosidad de lo más oscuro a lo más claro, y también genera un cierto grado de volumen. El plano también crea sombras. Si colocamos planos claros junto a planos oscuros, podemos crear la sensación de una zona iluminada y de zonas oscuras, consiguiendo transmitir esa sensación de volumen y de profundidad. Y mediante la utilización de planos geométricos, como en el caso de un círculo,
la variación del tono adecuado se puede lograr y representan formas que aparentemente pueden tener tres dimensiones, lo que llamamos el volumen. Realizando esta técnica de puntos me recordó al puntillismo, me recordó a este cuadro, que es uno de los más famosos. El puntillismo, el del pintor neoimpresionista francés Georges Seurat, es un ejemplo del puntillismo considerado por muchos como una de las pinturas más relevantes del siglo XIX. Este pintor pasó 2 años pintando el cuadro, concentrándose escrupulosamente en el paisaje del parque y puso especial cuidado en el uso del color, la luz y las formas. Donis Adondis tiene un libro que se llama La sintaxis de la imagen. Este libro trata de establecer los principios para la elaboración de una gramática de las imágenes y lo hace a partir de una serie de trabajos que se fundamentan sus estudios científicos sobre la base de la percepción visual, teniendo algunos textos precedentes, algunos teóricos, como lo mencionamos en el primer video, como Kandinsky. Y ella decía acerca del tono que vivimos en un mundo bidimensional y el tono es uno de los mejores instrumentos de los que dispone el visualizador para indicar y expresar esa dimensión. Y bueno, esto sería todo por esta sesión. Traten de hacer los ejercicios que estuve yo realizando, repítanlos, vuélvanlos a hacer con diferentes materiales para que vean ustedes el resultado, cómo cambia, las diferentes opciones que pueden tener. Y bueno, los espero en la siguiente sesión y empezaremos con otra serie de ejercicios, hablaremos un poco de textura y algunos ejemplos de dibujo, igual que algunas imágenes les mostraremos. Gracias.